se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que se llama en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento, el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó: el que me ha curado es quien me ha dicho: toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La maldad humana siempre sorprende, porque continuamente supera cotas que jamás podríamos imaginar que pudieran ser alcanzadas. Este es un ejemplo. Un señor que lleva 38 años paralítico, que es curado por Jesús, y que en lugar de vivir para dar gracias a Dios, a Jesús, por lo que ha hecho, se convierte en alguien que va a denunciar a Cristo. Los judíos le habían preguntado: ¿por qué llevar la camilla? Bueno, pero es que él después va a denunciar a Jesús, al que le ha curado. Yo no logro entender cómo puede ser alguien tan malvado, tan desagradecido como este hombre. Ha recibido un milagrazo, te ha cambiado la vida y te conviertes en el enemigo del que te ha ayudado. No sé si es maldad o estupidez o una mezcla de ambas cosas. Pero ahora debemos preguntarnos: ¿y nosotros qué? El Señor ha hecho milagros en nosotros. Y si no los ha hecho el milagro cotidiano de que estemos vivos. ¿Qué estamos haciendo con los dones recibidos? ¿No los ponemos con mucha frecuencia en contra de aquel que nos los ha dado? ¿Qué hacemos con la posibilidad, por ejemplo, de haber estudiado? Con mucha frecuencia, demasiada. Se ha perdido la fe en la universidad. Tienes un don, tienes inteligencia. Te ha dado la vida, Dios, tus padres, la oportunidad de acceder a estudios superiores. Y allí pierdes la fe de tus padres y encima te conviertes en alguien que se siente superior a ellos porque quizá no tienen estudios universitarios y desprecias la fe de esos padres que ha sido
el motor y la fuerza que han tenido para luchar y para pagarte los estudios universitarios. Y este es solamente un ejemplo, el tema de la cultura y la salud. Y la juventud. Tantas otras cosas que tenemos en la vida. El amor, los afectos, la posibilidad de viajar. Todos los dones que Dios te ha dado, ¿los estás poniendo al servicio de Dios? ¿O por el contrario, esos dones los vuelves contra Dios y haces el mal con ellos? ¿Usas el dinero que tienes contra Dios? ¿La salud que tienes, la juventud que tienes, la cultura que tienes contra Dios? Pues estás haciendo lo mismo que este hombre tan malvado, este ex paralítico. Claro que alguno dirá, bueno, no sabe que está volviendo contra Dios los dones que Dios le ha dado porque no cree en Dios. Aún así, incluso aunque no creas en Dios o aunque no crea en Dios, tienes que pensar que tienes un don. ¿O es que hay un derecho a ser siempre joven, siempre sano, siempre rico, siempre guapo, siempre fuerte, siempre culto, siempre...? No, es un don. Otras personas, sin culpa ninguna, no han podido acceder a la universidad, no han vivido en un país donde hay paz, no han tenido una familia normal. Otras personas no tienen salud y quizá no han tenido salud nunca. Tienes un don. Usa esos dones. Si no cree en Dios, que los use al menos para hacer el bien y no para hacer el mal, para ayudar y no para tener vicios. Démosle gracias a Dios por lo que nos ha dado, nosotros que sí creemos en Dios. Démosle gracias. Démosle gracias y pongamos al servicio de Dios y al servicio de las obras de Dios los dones que tenemos. Porque si no, son palabras de Jesús, las voy a volver a leer. Has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. No peques más, no seas ingrato, porque lo que te ocurrirá será peor. El Señor le estaba hablando a este hombre no de que le iba a volver la parálisis, sino que podía perder la vida eterna. Si no pones al servicio de Dios lo que te ha dado, se lo estás poniendo al servicio del demonio y lo que te ocurrirá será algo peor. Que así sea.